Vale, estamos aquí en un nuevo podcast con UFOs TV. Vamos, esta es la segunda parte. En la descripción tenéis la primera, que ha sido muy muy interesante y muy necesaria para las siguientes. Y aquí tenemos una imagen del SCP 2099, 2999. Y si esperamos un poquito, podemos observar cómo algo ocurre. Vale, esperad, voy a quitar esto, que por cierto la imagen se llama Sara, ¿vale? Y la imagen de ahí abajo se llama Will. No sé por qué. Pero mirad, esperad. Esperad. Ah, por cierto, este es UFOs TV, ya he grabado varios vídeos con él. Es Toxic, vamos, lo conocéis de sobra, ¿vale? Y. ¡Que Pues ahí era no. una niña, era una niña, era una niña! Te lo dije, tiene tentáculos. Tío, quiero. Quiero. Quiero guardar la imagen. Un momento, voy a abrir la Voy, imagen. si te la pones de fondo de pantalla. Voy a. Espera, la voy a abrir. Es que ojalá pudiera hacer captura del momento exacto. No, A man, ver. después en el directo vemos y la pausamos. Vale. Pero es que no se puede pausar. No, después cuando terminemos. Vale, bien. Vamos a verla una vez más. Aquí aparece la cara y el cuerpo. A ver. Y lo Espera. descubrí yo, UFOs TV. ¡Eh! Canal de. ¡Qué mal rollo, tío! ¿Qué era eso? Te lo dije. Bueno, vamos a hablar de SCP-2999. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. Los ejemplares de SCP-2999 deben ser almacenados en las celdas de contención seguras y separadas, en el sitio 45C. Las solicitudes de objetos personales por parte de SCP-2999-B podrán ser aprobadas por el personal con autorización de nivel 3/2099 o superior, siempre y cuando permanezcan dentro de lo racional. Las solicitudes hechas por SCP-2999-A requieren autorización de nivel 4/2099 para ser llevadas a cabo. Es decir, bueno, que se le pueden llevar objetos mientras no sean nada raro o fuera del común. Claro. SCP-2999. Debe ser ubicado sobre un escritorio en la celda de contención segura 312. CCS 312. Las solicitudes de una nueva computadora portátil podrán ser aprobadas una vez cada 5 años. Esta computadora debe tener altavoces y debe tener su conexión LAN inalámbrica removida. A SCP-2999-A se le debe otorgar permiso para editar cualquier archivo en esta computadora. Cuando es introducido, no se le permite a SCP-2999-A conectarse a los servidores de la Fundación. Dispositivos que contengan a SCP-2999 sin autorización deben ser destruidos y no se deben conectar a Internet. Muy parecido al SCP que es un virus, ¿no? Claro, no a la computadora. Sí. ¿Pero es la computadora de alguien o en sí el SCP es lo que hay en la computadora? Vamos a verlo. El SCP, no, el SCP en sí, el fondo de pantalla. SCP-2999-B. Claro, el A es el ordenador. Debe ser contenido en la celda de contención segura 369, CCS 369, y debe ser alimentado con 225 gramos de Aquilea, Aquilea millefolium por día. Vale, esta es la otra cosa que he visto abajo. El A, el 2999A, es el fondo de pantalla o el ordenador, como lo queramos llamarlo, el virus o lo que hay dentro. Y el otro es, bueno, algo que se alimenta de Aquilea millefolium por día. El personal debe asegurarse de que toda la Aquilea fue consumida por SCP-2999-B antes de retirarse de la CCS 369. Las cámaras de seguridad de SCP-2999-B deben ser revisadas mientras se entrevista a SCP-2999-B para establecer diálogo. Interacciones posteriores entre SCP-2999-A y SCP-2999-B deben ser prevenidas. Vale, aquí podemos ver un SCP, el cual es de propagación mediante computadoras, ¿vale? El SCP en sí, como podemos ver bien en la imagen, que es, como bien dice aquí, una captura de pantalla del escritorio actual de SCP-2999-A,
La información anómala clasificada fue censurada en la imagen R2. No sé si lo puedo abrir. Sí, esto es lo que han censurado. Aquí podemos ver en la imagen el fondo de pantalla en sí, el cual a veces cambia, ¿vale? Cambia a lo que probablemente sea una niña con tentáculos y ojos rojos, ¿vale? Por lo visto, por lo menos por mí. En la imagen también se ven las cosas que sí fueron censuradas porque son de la fundación. Y una cámara, que un gran detalle, hay una cámara ahí, donde podríamos incluso saber un poco de las instalaciones. ¿Vale? Es un dato curioso. Mira, el objeto de clasificación Euclid está bien. Yo no creo que debería ser Keter ni tampoco Safe. Porque la contención, por lo visto, es bastante sencilla, no como la anterior que leímos. Pues sí. Y Aunque leo la descripción. no sabemos qué. Sí, pero un momento, tampoco sabemos qué pasaría si es liberado. La cosa es, se conforma, el 2999 se conforma no solo de este, sino de dos cosas. El fondo de pantalla, que a lo mejor tiene vida propia, no lo sabemos. O el virus, que a lo mejor este virus o este, no sabemos qué son exactamente, son los que provocan que el ordenador esté vivo. No lo sabemos. Sabemos que tiene, que porta una conciencia, puede ser un espectro, no lo sabemos. Pero son dos entidades. El fondo de pantalla y lo que vamos, el B, el que se alimenta de Aquilea, bla, bla, bla. Descripción. Descríbelo. Vale, vamos a continuar con la descripción. Me leo toda la descripción, ¿vale? Vale. SCP-2999 es la denominación colectiva otorgada a dos entidades separadas, originadas en el primer piso subterráneo de la base principal de laboratorios Prometheus. Ojo al dato, laboratorios Prometheus. Específicamente designadas SCP-2099-A y SCP-2099-B. ¿Quieres decir algo? ¿Podría ser Laboratorios Prometheus el colaborador o encargado de la madriguera de la coneja? De hacerle, por ejemplo, eso a Bucky Barter, Janny Barter, no me acuerdo cómo se llamaba, la SCP-1903, creo que se llamaba. ¿Serán estos colaboradores o los principales responsables de todos estos acontecimientos? Lo que sí No lo sabemos. sé, lo dudo, la verdad, que sea Laboratorios Prometheus. Lo que sí sabemos es que fueron los creadores, o gracias a ellos se originaron estas dos entidades. Ojo, ojo, ojo al apellido que vas a ver ahora. SCP-2099-A es un archivo de texto de 5.000, o sea, 5.000, 5.17 kilovatios con inteligencia, titulado Sala Crowley. Crowley. Crowley era el entrevistador. Sí. Crowley era un entrevistador de la Fundación SCP que se encargaba de, bueno, de interrogar a el doctor Hayward, o no me acuerdo si a Donner, bueno, a personas involucradas muy directamente con el SCP-1903, el cual pertenece a la madriguera de la coneja y, bueno, el que leímos en la primera parte. O sea, su hija Ojo que aquí puede seguramente. haber relación entre estos dos SCP. O sea que Vale, básicamente una sigo. cosa, Sara, ¿quién podría ser su hija, no? La hija de este miembro de la fundación o su Puede hermana. ser, Uf. la verdad. Para una copia no anómala, veas en el anexo 2999-1, los caracteres A, S, C, I han sido dispuestos con la forma de un nudo celta, que incluyen un rostro de un tipo de leporino con dos V para representar colmillos en su porción superior y 20 caracteres comunes en datos borrados en su porción inferior, pero no son típicamente encontrados en el código ASCII y parecen ser componentes críticos de las propiedades anómalas del objeto. Cuando es almacenado en una computadora o dispositivo electrónico, SCP-2999-A puede cambiar su ubicación de archivo, crear y nombrar carpetas y archivo, denegar su borrado, abrir, cerrar o duplicarse en sí mismo, y puede hablar a través de los altavoces de la computadora. Ojo, creo que ya sé a qué se refiere. Estos son los caracteres que de los que habla. Estos típicos caracteres, como estos mensajes en amino que son números y cosas que forman letras, personajes, ¿sabes? ¿Sí? Esto de aquí, ¿ve? ¡Eh! ¡El conejo negro!
Ve, mira, acabo de leer una cosa. Ve un momento la imagen de la Vale. computadora. Vale, detrás, los caracteres de los que habla, los caracteres que originan todo esto, básicamente son los de abajo a la derecha, estos de ahí, lo que forma como un conejo extraño. Y debajo, Vale, mira, te voy a el demostrar conejo algo. negro. Ven, te voy a mostrar algo. Cierra eso, baja y anda a TXT 2999-0. Que quite la imagen. Quita la imagen, baja por el informe y abre una imagen que se llama TXT 2999-0. No la encuentro. Ah, TXT 2999-0. Ahí está el conejo. Ahí está. Pues bueno, debajo de este conejo, básicamente la imagen sale cuando se glitchea. Unas palabras, el conejo negro, me acabo de fijar ahora. Extraño. Bueno, vamos a continuar leyendo. Creo que... Sigamos, a ver. A través del altavoz de la computadora. SCP-2999-A puede funcionar como o reemplazar un sistema operativo OS original del dispositivo, tanto si se le dan permisos administrativos o si es almacenado en una computadora sin un OS. SCP-2999-A replicará por completo el sistema operativo previo del hardware dentro de 24 horas, pero lo alterará a los fines de prevenir que el personal acceda a él. El personal será incapaz de usar el ratón y el teclado de la computadora, hacer uso de cualquier lector o ingresar al sistema de cualquier otro modo sin la conformidad de SCP-2999-A. Entran ganas de ponérmelo de fondo de pantalla, sinceramente. No, la verdad es que deberíamos hacer eso. Mira que yo tengo uno muy chulo de Glitch Trap, ¿vale? Que ahora te lo enseñaré cuando termine el directo, pero si se glitchea, mientras yo hago algo, estoy en mi computador, si se glitchea, sería un muy buen fondo de pantalla. Hombre, o podríamos y también instalar estas cosas que tienen los alrededores. Bueno, a ver. ¿Puedo seguir leyendo yo? ¿No? Vale, te me relajas. Continúa. Vale, sí, continúa. SCP-2999-A informa que permanecer en un dispositivo por periodos prolongados se vuelve progresivamente más doloroso. A más tiempo, SCP-2999-A opera la computadora y puede derivar a que SCP-2999-A pierda sus propiedades anómalas. Esto se espera que ocurra en relación a la edad general y condición de la computadora. Dado que será almacenado en modelos más nuevos, puede aliviar su incomodidad completamente. Mientras que modelos más viejos le hacen decrecer solo parcialmente. Después de que SCP-2999-A haya finalizado de replicar el OS de una computadora, comenzará a personalizar el escritorio organizando documentos personales, imágenes, aplicaciones y otros proyectos. Y alterando la imagen del fondo. Se desconoce todo de SCP-2999-A. Bueno, se desconoce dónde SCP-2999-A ha almacenado estos archivos, pero una gran mayoría de ellos son de la autoría de Laboratorios Prometheus y tratan sobre el tema de restaurar la vida a través de medios anómalos. SCP-2999-A mantiene la misma imagen de fondo, que parece ser una joven mujer humanoide, con rasgos similares a un conejo blanco. Lee el B. Este es tuyo, te lo dejo. Leo el B. Vale. SCP-2999-B es un esqueleto con inteligencia y sometido a taxidermia de un gato doméstico negro adolescente. SCP-2999-B es mantenido unido a través de varios métodos, que incluyen correas de cuero, cinta negra, cuerda y super pegamento, Ah, muy bien. parcialmente compuesto de Aquilea común. Achillea millefolium. SCP-2999-B se refiere a sí mismo como Stuart Hayward y fue ¡Ese! creado por SCP-2999-A. ¿Cómo una computadora puede crear un ser vivo? ¿Y por qué se autodenomina Hayward, que fue el doctor No, y infectado? Hayward y más arriba podemos ver el apellido Crowley. O sea, Hayward fue el doctor, el primer, bueno, no el primero, pero sí el doctor infectado por SCP-1903, que le creció una máscara alrededor del rostro. Ven,
Y la máscara es la Se misma. convirtió en un gato. LOL. Pero si te fijas la No será, máscara... no será, mira, mira la imagen. No será, la máscara lo transformó en un animal. O sea, posiblemente la imagen de al lado sea el doctor Hayward. O a lo mejor su alma fue transferida a este bicho que ha creado el 2999. El caso es que Claro. además la máscara es de un gato. Sí, la de un gato. O sea, es muy parecida a la de... a la que portaba antes. Y, a ver, veamos cómo se ha creado. Vale. Taxidermia de un gato doméstico negro adolescente. Es el esqueleto con inteligencia. ¿Y si han fusionado de alguna forma los huesos o el esqueleto de Hayward? No, es que no sabemos cómo ha sido esta transformación. El caso es que él se denomina Dr. Hayward. Puede ser verdad, mentira, pero posiblemente lo sea, debido a que la máscara que tenía él era muy parecida a la de un gato o a la de este bicho. Claro, voy a seguir leyendo. SCP-2999-B causa alteraciones en los equipos de video cuando esta está vacía. Cuando esta está a la vista, incluyendo la adición de subtítulos. Además, la apariencia de toda persona que sea mostrada en el video junto con SCP-2999-B será significativamente alterada. Los subtítulos añadidos a la transmisión son una alteración intencional por parte de SCP-2999-B y son usados típicamente para propósitos de comunicación. Todas las otras alteraciones parecen ser involuntarias. Cuando un sujeto es filmado y mostrado en la misma toma de SCP-2999-B, la apariencia del mismo será alterada de modo tal que se verán altamente desfigurados. Las alteraciones del objeto incluirán típicamente la combinación de lo siguiente: una gran herida donde está donde el corazón está ubicado, un ojo izquierdo faltante, Como la remoción. SCP-1903. Ah, Sí, pero SCP-1903 falta. mira, mira, déjame terminar y ya Vale, seguimos. vale, vale. Porque, mira, aquí hay dato interesante, como por ejemplo este. La remoción de la epidermis facial del sujeto. La boca cortada para asemejarse a una amplia sonrisa, lo cual ha sido cosida para mantenerla cerrada. Marcas de quemaduras menores en los brazos y torsos, como lo de que hacía el mercurio. Adición de las características de tipo animal, como hocico, garras o una cola. Largas secciones de carne removidas de la pantorrilla derecha del sujeto. La vestimenta que usa el sujeto al momento de reemplazarla, como un vestido de noche o un smoking, dependiendo del género. O sea que, a ver, hemos descubierto otra causa de la creación de estas cosas. La primera era saber sobre ciertos detalles sobre F y E, no me acuerdo, creo que se llamaban así, A y F. No sabemos quiénes son, pero el caso es que saber sobre ellos, saber sus nombres al menos, te convierte en estas criaturas. Y ahora, cuando SCP-2999-B está con una persona la cual está siendo filmada y mostrada por algún dispositivo electrónico, se verán altamente perjudicadas transformándose en básicamente la misma cosa que en 1903. Claro. Vale. Los elementos visuales creados por SCP-2999-B son solo visibles a través de las cámaras de seguridad y no aparecen en los sujetos que miran directamente a SCP-2999-B o a una fotografía fija del mismo. SCP-2999-B ha informado que experimentó alucinaciones frecuentes previo a sus propiedades actuales y que eran de contexto similar a sus alteraciones de video. SCP-2999-B no ha experimentado ninguna alucinación mientras permanece en contención. O sea, a lo mejor estos cambios que provoca los hace sin querer, porque han dicho que los provoca involuntariamente. Y a lo mejor puede que sea solo con su misma presencia, o no me ha quedado claro si los cambios son por su misma presencia o al momento de ser la persona que está con él grabada en video. Ni idea, pero el caso es que los cambios son involuntarios. ¿Doctor Hayward sigue siendo buena persona? Porque si no, no le daría a la fundación objeto ni le trataría tan bien dentro de lo que cabe. Pero bueno. No ha experimentado ninguna alucinación. Parece ser que ya no tiene alucinaciones el Dr. Hayward. Y esto es extraño. Pero bueno, será a lo mejor porque ya se ha transformado al 100%.
La cosa es que se ha vuelto un nuevo método para propagar este virus extraño. UFO TV, continúe, por favor. ¿Dónde quedamos? A pesar de la apariencia frágil. A pesar de la apariencia frágil de SCP 2999B, este es muy durable y es capaz de autorrepararse rápidamente si cualquier parte del mismo es dañada o removida. SCP 2999B requiere una dieta de aquilea, la cual previene que SCP 2999B se desmorone y pierda sus propiedades anómalas. Actualmente se desconoce qué ocurre con las sustancias que pasan a través de del submaxilar de SCP-2999-B, pero se ha probado que alimentarlo con aquilea ha incrementado la duración de sus propiedades. Tanto SCP-2999-A como 2999-B han demostrado un conocimiento avanzado sobre prácticas anómalas, técnicas de interrogación, así como procedimientos y personal de la fundación, y han afirmado haber sido empleados de la fundación que sus propiedades anómalas antes de que sus propiedades anómalas se manifestaran. SCP-2999-B ha igualado el perfil psicológico del in situ del Dr. Hayward. Sí, lo es. Vale, o sea, que no son el verdadero, no es, o sea, a ver. El doctor Hayward, una vez se transformó en esa cosa, su conciencia fue hacia este bicho, se supone. Y la chica, no sabemos qué le pasó a la hija o hermana o novia, porque en América se usa el mismo apellido para las esposas, que yo sepa. No sé, del doctor Crowley, pero parece ser que ella también terminó atrapada en esa computadora, o al menos en ese código extraño de conejo. La cosa es, ¿cómo y por qué pasó esto? No lo sé, ¿será una última fase de la coneja? Ni idea, pero entonces, ¿cuál es el verdadero doctor Hayward? Hay varias opciones, o este gato está imitando a propósito al doctor Hayward, o el alma o una parte del Dr. Hayward se vino a este gato y lo que queda, es decir, el cuerpo que tiene una máscara de conejo o algo extraño, el que vimos en el anterior capítulo, por así decirlo, no es el Dr. Hayward y básicamente es otra cosa. Un ser a lo mejor controlado por la coneja, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Claro. seguramente sea la última opción. El Dr. Hayward ahora está dentro de este gato y Sarah Crowley está dentro de la coneja. De la coneja computadora, no de la otra coneja. Claro. Previo a su contención, SCP-2999-A se descargó a sí mismo en 12 drones Prometheus, que fueron capaces de recibir comandos verbales y detectar señales de calor, así como un sistema de seguridad, que impidió el acceso al primer piso subterráneo del laboratorio Prometheus, a los fines de que SCP-2999-A pudiera crear a SCP-2999-B. O sea que el SCP-2999-A creó al B, creó al gatito. Sí. Vale, voy a seguir leyendo. Basado en los planos recuperados, cámaras de seguridad e informes del personal sobreviviente de Prometheus, este piso albergó una gran guardería. Un gran guardería, un sector de electrónica y en pequeña casa verde. Espérame. En pequeña casa verde. Se ha notado que los animales contenidos en la guardería fueron cuidados, pero que ocasionalmente un dron controlado por SCP-2999-A, cargaría un felino al sector de electrónica, lo mataría y removería la mayoría de su piel y órganos. SCP-2999-A repitió este proceso varias veces antes de producir exitosamente a SCP-2999-B. Tras su creación, SCP-2999-B entró en pánico y escapó de SCP-2999-A, retirándose a la estación de seguridad del piso. Todos los drones previamente controlados por SCP-2999-A han sido dejados inoperativos desde su concepción y están actualmente designados como SCP. Vale, o sea que han sido dejados inoperativos. Vale, SCP-2999-A
a lo mejor antes de ser Sarah Crowley, básicamente controlaba a su vez en los laboratorios Prometheus, antes de que seguramente la Fundación les atacase, a una serie de drones. Drones que comandaban una especie de guardería en la que guardaban distintos tipos de animales. A lo mejor conejos, zorros, gatos, perras. La cosa es. Red Blitz. Sí, Red Blitz. Y a lo mejor estos animales eran utilizados para estos experimentos. Les hacían una serie de cambios y acababan creando a entidades como la que vemos aquí arriba. La cual, esta, una vez fue creada, mediante a partir de la muerte de un felino, a lo mejor fue una mezcla entre lo que le hicieron al Dr. Hayward y un gato muerto, creado en los laboratorios Prometheus. No lo sabemos. La cosa es, guardería. ¿Por qué llaman guardería a un sitio donde guardan animales? ¿Y por qué este gato, cuando yo guardo su imagen, el nombre del mismo es Will, y el de aquí es Sarah, por Sarah Crowley, pero Will? Doctor Claro. Hayward. ¿Acaso se llama Doctor Will Hayward? No lo sabemos, pero se llama Will. A lo mejor el gato se llamaba Will, a lo mejor la cosa que está aquí dentro se llama Will, pero por algún motivo está imitando a Doctor Hayward, no lo sabemos. Claro. A ver. A los fines que pudiera crear. Vale. Vale, Sigamos. voy a... Empecemos con los documentos estos que aparecen aquí. Vale. Voy a leer el... Mira, voy a leer 3 y tú 3. Yo voy a llegar hasta RB 999-1. Y tú después sigues con RB 2, 3 sí, sí. y de permiso. Vale. F-2999. Adelante, 2999. Documento de SCP-2999. 2999. 45. La siguiente es una copia clasificada del archivo de texto de SCP-2999-A, así como un registro parcial del metraje de vigilancia que fue encontrado y grabado desde el interior de la estación de monitoreo, la cual es accesible a través de la cabina de seguridad del piso. Luego que SCP-2999-B... no lamento. B se aislara a sí mismo dentro de dicha estación. Estos documentos son suministrados bajo la jurisdicción del protocolo Hayward y solo tendrán que ser visualizados en el equipo psiquiátrico del sitio 45. Personal con autorización especializada 2999 es actual administrador del sitio 45 y todos aquellos con designaciones 05. Vale, el protocolo Hayward es muy importante por lo que estamos viendo aquí. Claro, en la siguiente podemos ver el conejo negro y arriba un texto que dice TXT 2999-0 Sarah-Clowler.txt. O sea, podríamos decir que este es el archivo de texto 2999-A. Vale, lo podemos ver. Si alguien sabe el lenguaje que está usado para crearlo o alguien tiene alguna teoría, la puede ir comentando también. Vale, aquí empezamos. Vale. Preámbulo. Los eventos toman el lugar después de 2999 A creó a 2999 B. Previo al primer registro exhibido, SCP-2999 B descubrió que estaba siendo grabado. Tomó conocimiento de sí mismo. Comenzó a hacer que surgiera letra y número aparente azarosos antes de desplegar el rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Oh, básicamente, eso es. Básicamente, cuando se quedó atrapado en la. Cuando se quiso autocontener en la charla junto con SCP-2999-B, o sea, A, el B lo que hizo básicamente al darse cuenta de que estaba siendo grabado es poner el rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Oh, eso es. ¿A qué se refiere este hombre? Oh, nada. Y entonces investigó varios objetos alrededor del cuarto. Este parece ser un punto donde SCP-2999-B descubrió y comenzó a utilizar sus propiedades anómalas que se observan en la parte trasera del cuarto. La foto del empleado del mes cambia cuando SCP-B, porque ya no voy a decir el número, me estoy un poco cansado, está a la vista y desde el traje de guardia de seguridad al que está usando, al que
A ver, del traje de guardia de seguridad a la de un smoking. Otras distorsiones todavía no son visibles. Lamento estar leyendo así, es que estoy al, como que me duele un poco la cabeza. ¿Estás drogado, Tisic? No, no. Es que hay comas, puntos. A ver, Espera. básicamente el cabrón lo que hace es cambiar la foto de la gente del mes, cambiando la ropa de la gente del mes por un smoking blanco. Y ya está. Smoking blanco, ¿qué son? Men, los smokings blancos que aparecen en las alucinaciones de los tipos que están empezando la máscara. Sí. Y SCP. SCP-B se posiciona a sí mismo en la línea directa hacia la cámara de seguridad y se dirige al espectador. SCP-B. Esta cosa parece operar el sistema grabado de un videocassete. No metía cassette. Así que es un probablemente seguro, tendrá que funcionar. A quien sea que vea esto, soy el doctor Stuart Hardware. Estoy grabando esto con la esperanza de dejar algún tipo de rastro de alguien lo vea. Yo era un agente de la Fundación y aparento estar encerrado dentro del laboratorio Prometheus. Estoy obviamente muerto, fallecí antes de esto y ahora estoy en este cuerpo. No recuerdo cómo morí, creo que fue mientras estaba de servicio, pero sé que fue al menos un día antes respecto de ahora. una cosa, Creo. han metido el alma de Highward. O sea, Highward seguramente de alguna forma moriría cuando le salió la máscara y todo el rollo. Y después, en Laboratorios Prometheus, agarraron su alma y la metieron dentro de ese gato muerto. ¿Por qué de un gato? No lo sabemos. Bueno, Creo que fui suelen traído hacer de con otros regreso animales. para. En realidad, sabrá Dios por qué fui traído de regreso. Información, quizás. He escuchado que la insurgencia realiza este tipo de cosas, traer de regreso a los muertos de esta manera. Pero Prometheus, eso jamás ha sido su modus operandi. En realidad, ni siquiera pienso que Prometheus pueda estar detrás de esto. Este lugar está vacío, excluyendo los drones que me miran fijamente de la cabina donde me encerré a mí mismo. Por supuesto. Por cierto, logré encerrarme a mí mismo aquí en un intento de escapar. Fue raro. No parecieron realmente tan separados ante mi intento de escapar, de irme. Y como si hubiera esperado a que los obedeciera, hice un trabajo al traerme hasta aquí. Sin embargo, hubiera elegido una jaula apropiada o un armario de escobas en posición a una estación de seguridad donde podía ver todo lo que hacen, si es que esa era su intención. Quizás no sabían sobre este cuarto. Había una pizca de polvo grueso en la manija. Así que es posible. Quizás una buena idea asegurarme de que las persianas de la cabina están cerradas antes de entrar aquí, asumiendo que establezca cualquier interacción con ellos. El lugar luce bastante venido a menos. No veo a alguien en absoluto. Es decir, veo un grupo de robots patrullando el piso, pero a ninguna persona. ¿Sufrió Prometheus una brecha de contención? Así parece. Estoy seguro de que las alarmas sonarían si todavía estuviera en control del lugar. ¿Qué diablos me perdí? Un momento. Un dron está trayendo algo hacia aquí. ¿Una computadora portátil? Se dirige hacia el área. Ya vuelvo. SCP-B se retira del cuarto y regresa 2 minutos y 23 segundos después. Este es el Dr. Hayward de nuevo. No tengo idea de qué está pasando. Tienen una especie de voz computarizada del otro lado que afirma ser Crowley. Estoy mirando la cámara y parecían que los robots están literalmente sosteniendo una computadora portátil contra la ventana. ¿Están tratando de engañarme con algún tipo de programa de traspaso de texto de voz o algo por el estilo? Bueno, una ¿Podrías? cosa. ¿Era doctor Crowley o doctora Crowley? Porque a lo mejor son la misma persona y no es que sea un familiar. A lo mejor es el mismo entrevistador, la misma entrevistadora. Es que Crowley recuerda que Sí, decía algo de mujer. era Era chica, chica. creo. Sí, vale. Entonces es Sarah Crowley. Es justo la que estaba entrevistando a Hayward en ese instante. Claro. Podría ser algún tipo de transmisión de video, pero no puedo obtener una vista lo suficientemente decente desde el monitor, así que no sé. Ella dijo que quieren que hable un poco más las persianas, así pueden deslizarme la computadora portátil a través de la ventana. Podría ser Sara, supongo, pero también podría ser algún
algún Ardit. ardid para obtener mayor vigilancia sobre mí. ¿Sabes qué? Difícilmente alguien conoció a Sara más que yo. Jugaré. No es que tenga elección. De todos modos, en caso del peor escenario posible, ellos... ¿A quién le estoy tomando el pelo? Nunca hubo un peor escenario posible. En ningún punto. Esperemos que esta conversación no sea enteramente unilateral. SCP-B se retira y regresa una hora después, 1 hora y 42 minutos después. SCP-B cierra la puerta del chatel. Bueno, parece que trajeron al agente Crowley de regreso también, A aunque través. a través de un método diferente al mío. Me aseguraré de que fuera ella. Me Me aseguré aseguré. de que fuera ella. Dice, ¿qué te Le pasa? pregunto. Bueno, pausa. Nada, nada, ¿Estás nada. bien? No, sí, estoy bien. Le No, no pregunté estoy. cosas. No, cállate. Voy a llamar a un Le experto. pre. Voy a llamar. Le pregunté cosas que solo ella sabría. Cosas de estúpida. Como nuestra canción favorita, la última cosa que trabajamos antes de que ella muriera. Cosas acerca de cuando las lobotomías de 10 minutos eran algo popular. Estupideces. Nada específico sobre la fundación. Lo mantuve relacionado a todo. A nosotros. ¿Hospital? Sí, creo que mi amigo le está dando una embolia. ¿Pueden enviar aquí a alguien, por favor? Bueno, a ver, ¿por qué? Sois un hospital, tenéis que traer a alguien. Creo que a mi amigo le... Vale. Ríder el doctor. Sí, sigue leyendo. Creo que se han equivocado, dice el imbécil. No me digas que no vio tu número. Creo que no, ¿eh? Creo que lo tengo en privado o algo así, tío. Solo para asegurarme de que ella no era algo que memorizó absolutamente todo sobre nuestra vida. Estoy seguro de que es ella. Le dije que espera allí un poco. Así podía encontrar algo para sacarla del escritorio, para que ella pudiera decir un fragmento, solo por si acaso. Estoy tomando un riesgo, lo sé, pero simplemente estoy cansado de sentirme como el Ridley. No, mentira, como el único bicho raro fuera de contención. Llegando al punto, puede intentar deslizarle un cognito peligro auditivo. Con suerte lo repetirán y se eliminan a sí mismos. LOL. Lo más seguro es que me mate a mí también si lo mencionan, pero es probablemente mejor que la alternativa. Estoy diciendo esto aquí porque no quiero que algún pobre técnico encuentre el registro mío diciéndolo de vuelta y repita las palabras por pura confusión. La palabra es Ridblit. No, mentira, la palabra es datos borrados. A no ser de que haya sido censurada. No lo repitas. Solo ve e informa a tu superior de que dije una palabra asesina. Y que si la digo de vuelta estando con alguien mal en el cuarto, que silencien el audio antes de que alguien lo repita. Muy bien, voy a regresar a buscarla. Podría tomar un rato. Sin registro. Fundación SCP, el único lugar donde una palabra es un arma mejor que la Ridley. espada. Vale, mira, vieron una entrevista. Tú eres. Pero una Tú cosa. eres. Tú eres el. A. No, no. Yo soy el A y tú eres el B. Vale, pero tengo una pregunta. ¿Dónde estaba contenido el B? O sea, el A. Sabemos que la trajeron de vuelta a Crowley. Que no sabemos ni cómo murió, ¿vale? Porque el anterior bloque estaba ya viva. Pero bueno, el caso es que la trajeron de vuelta junto con él. ¿Y dónde están ahora? En la fundación, ¿no? Se supone. ¿Están en la fundación o en los laboratorios Prometheus? O en un lugar de laboratorios Prometheus que fue tomado por la fundación. Porque yo no sabía que la fundación usaba robots. Para, drones sí, pero no robots para vigilar. No sé, es muy raro. Quiero saber dónde están. Seguramente están en la fundación, lo más seguro. Si no, no tendríamos esta información. Pero bueno. Claro. Tú eres el A y yo soy el B, ¿vale? Vale. SCP-2999-B se retiró. Y ahora se lo puede ver arrojando a la computadora portátil de SCP-A desde el escritorio hasta la silla giratoria de la cabina. Y a continuación, empujar dicha silla dentro del cuarto.
Este proceso le toma 5 minutos y 9 segundos para completarlo. Debido a la falta de fuerza de SCP-B, se puede escuchar a SCP-A gritando cuando es arrojada del escritorio hacia la silla. ¡No me rompan los circuitos! ¡Que ahora vivo aquí! ¡Me vas a matar! Y el gato ahí, como, me imagino un gato botando. ¡Oh, perdón! ¡Soy un gato esqueleto! ¡Perdón por no tener tanta fuerza! Y ahí yo como... ¡Pero pedazo de imbécil! ¿Sabes quién me podría dejar aquí tranquilamente, no? Vale, vale. Venga. Inicia el registro. ¡Mierda! Pero como robot, como robot. Haz como robot. Déjame recuperar mi aliento. Pausa. Podría haber muerto por eso. Y... dio... Mejor normal. No seas una niña mimada, Tisic. Por eso quería que fuera la... Fue más seguro de lo que parecía. Date un momento para recuperarte. Respira si puedes. Dios. Bueno, estoy bien. ¿Por qué estamos aquí? Tengo algunas ideas en mi cabeza, pero no lo sé. ¿Has visto a alguien preferentemente humano? No, solo a Ridley. Y Ridley no es nadie. La mentira. No, solo esas cosas. ¿Por qué estamos en el laboratorio Prometheus? Vale, el laboratorio Prometheus. No lo sé, sin embargo, no creo que ellos estén detrás de esto. No creo que sea sensato hablar demasiado sobre esto. Podrían haberte puesto un micrófono. ¿Qué? Podrían estar escuchándonos a través de ti. Tu conexión LAN está apagada, pero déjame echar un vistazo. Bien, eso ayudaría porque yo veo que me está sacando una ropa. SCP-2999-B sodomiza y inmoviliza con un puerto USB, con un pendrive contra la pobre SCP-2999-A y ya. ¡Oh, oh! ¡Por no! ¡Te equivocaste de USB! SCP-2999-B informa que SCP-2999... Es que he visto mucho gente ahí, estos dos. A le mostró sus contenidos. B, Keith. Espera. ¿Qué es esto? Soy yo. ¿Qué va a ser? Un puerto USB, la verdad. No, ¿qué soy? Esto definitivamente es algo. Déjame ver un poco más. Espera, ¿a quién te refieres? No, eso suena muy mal, joder. No estoy totalmente seguro, pero ahora sé que no estás haciendo algo en forma remota. El texto con el que tu archivo está hecho luce muy similar a ciertos símbolos de posesión que he visto, especialmente los 12 caracteres de la barriga. El punto es que, sin embargo, se supone que sean incógnito peligrosos para la gente, por supuesto, no para las computadoras portátiles. O sea, ella está formada por un archivo que tiene forma de coneja, que a su vez es un incógnito peligro. Es decir, lo ves y ya está, te puede joder, te mata o te hace algo, ¿entiendes? Vale. Espera, ¿qué es un cognito peligro? ¿Estás no, seguro de que debería estar mostrándote eso? Solamente tengo SIDA. Espera, ¿esto es un cognito peligro? ¿Estás seguro de que debería mostrar? Pues, nah, está bien. No parece ser cognitivo. Pero aun si lo fuera, sus efectos son bastante fáciles de evitar. Salvo que estuvieras dispuesta. Usualmente, si alguien lo mirara y sucumbiera ante él, sería expulsado de su cuerpo y reemplazado por otra cosa. ¡Ya sabemos cómo! ¿Cómo se contagió Hayward? ¿Te acuerdas que en la 1903 hizo que Hayward fuera un ordenador? Cuando fue a un ordenador, lo que vio no fue el nombre de esos dos tipos. Lo que vio fue a el símbolo este raro de coneja. Y cuando lo vio, le pasó lo mismo que le está pasando al B. Su alma fue reemplazada por otra cosa y el alma de Hayward fue el puto gato. Nos están explicando qué pasó en ese momento. ¡Claro! O sea, el Hayward le hizo ver eso, la coneja, y su alma se intercambió, y su alma real fue a este puto gato. LOL. Así que eso significaría que quien sea que hicieran esto tendría que ser bastante versado en el conocimiento de lo oculto, ¿verdad? Sí, de crear cognito peligro. Este en particular parece bastante avanzado de todos modos. No es algo que serías capaz de sacar de inmediato. Era un imbécil. ¿Por qué? Estaba leyendo el texto. El ver a yo. Yo estoy leyendo la... Vale, léela. Pero si ya lo leí. Pues te toca a ti, Ozzy.
Ah, que eso no lo has dicho tú. Que eso lo ha dicho A, no Toxic. Joder, pensaba que lo ha dicho Toxic. Era un imbécil. Bueno, lo vamos a leer para que nadie se líe. Así que eso significaría que quien sea que hiciera esto tendría que ser bastante versado en su conocimiento de lo oculto, ¿verdad? O sí, o sí. Al nivel de Dante, por lo menos. Pero no es solo eso. Esa clase de cosas lleva tiempo. Salvo que seas un dios, ojo, o un demonio o algo raro, es un requerimiento literal el necesitar al menos 50 años para dejar el símbolo madurar. Es como si fuera un símbolo de estos que pones en un pentagrama. O sea, necesitas que el símbolo. O sea, no, no estamos hablando de una especie de virus o cosa que. Es una. No sé. Es como una mezcla entre tecnología y básicamente cosas ocultas, ocultismo. Diablos, para la mayoría de la gente, esto de aquí mismo sería el trabajo de sus vidas. Tú falleciste 38 años atrás. Eso es, así que, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto tiene que haber sido planeado con mucha anticipación, ya sea por algo con una malsana cantidad de visión a futuro o con control sobre el espacio-tiempo. ¡Oh! ¡Chan, chan, El chan! administrador. No, no. Es un controlador de la realidad, hay muchos. O sea, básicamente un El control. administrador. ¡Cállate! No seamos. ¡Oh! ¡Que te calles, imbécil! ¡Déjame explicar! Hay muchos controladores de la realidad, entre ellos la Reina Negra y un montonazo, así que no, no podemos saber quién es, pero sabemos que es alguien que puede controlar de la realidad. Tú. Alguien con un controlador de la realidad con mucha clase, porque hay distintas clases, pero para hacer esto, yo creo que ha sido falta un experto o experta. Salvo que estemos hablando de lo primero. Vale. ¿Qué? ¿Que hay un alterador de la realidad detrás de esto? Podría ser. No digo que hay uno, pero podría ser. Podría ser. Sin embargo, estoy más preocupado sobre por qué intentarían. ¿Por qué se interesarían tanto por nosotros dos? Que me lleve el diablo, sí lo sé. Ni siquiera escuché una demanda por parte de ellos desde que llegué. ¿Y tú? No. De hecho, parecían totalmente desprevenidos cuando intenté escapar. Es como si no tuvieran ni idea de que reaccionaría negativamente. Al tener mi primer despertar, estando rodeado de robots 20 veces más grandes que yo. Sí. Pausa. Ah, no, mierda, que Pausa. eso no se leía. Sabes, han sido casi 40 años. Creo quizá, primero, debamos ponernos al día. Sí, de verdad me gustaría. Fin del registro. Creo que es una referencia sexual. Oh, Dios. Que no pueden hacerlo. Pero hay imágenes, tú las puedes buscar y hay cosas extrañas que han hecho la comunidad sobre este SDP. La cosa es, siguen en laboratorios Prometheus y ¿por qué los de laboratorios Prometheus no les ha hecho nada a ellos? O sea, básicamente les están observando, han dejado que el gato se Quizás escape. lo necesitan. Sí, por eso, yo creo que los están investigando, los están analizando. El gato se escapó después de que lo trajeran ahí, se metió en esa sala junto con el A, bueno, después metieron al A y lo único que hacen es observarlo a través de la puerta, con drones y con cosas. Y Claro. bueno, supongo que después la fundación entraría ahí y descubriría todo el percal, ¿no? Digo yo, si no, no tendríamos estos informes. Sí, porque Entrarían la. como él. Aquí llega el veterano. Bueno, me toca a mí leer. Pero si ya no queda nada. Sí, sí, sí queda. El RV 2309. ¡Oh! Registro de vigilancia de 1999-23. Preámbulo. El registro ha sido editado por cuestiones de brevedad. Pero para ver la información faltante, veas el documento de 1999-56. El registro continúa 8 días después. 20 del 12 de 2000. Oh, ya han pasado. O sea, la de años que ha pasado desde el escape de la coneja. 1940 fue eso, más o menos. No sé qué pensar, nena. Quiero salir de aquí. Dios, me vendría bien un trago. No hay razón para que estemos aquí. Ojalá se hubiera cómo. Tus ojos me están asustando ahora mismo. Escapar de este infierno. Al menos tu moño y tu cabello lucen geniales. Quizás hablarán mañana. O simplemente me pasarán más aquilea. No hay ni una simple cosa implicada. Ey, al menos estás aquí a mi lado. Ojalá estuviéramos lejos. ¡Nena, quiero salir! Ah, que el otro está cantando. Ah, pero están fuera. Vale, ahora deja de cantar porque no quiero cantar, da cringe. Tú eres A, yo B. Ah,
Igual que 40 años atrás. Sí, es una verdadera pena que no puedas escucharme de verdad. Sin embargo, ¿Eh? ya sabes, los subtítulos. Claro, el gato no habla, lo que hace es que se comunica. Cuando alguien lo está grabando con cámaras, aparecen subtítulos de lo que dice en la imagen. Entonces ella, como lo está viendo seguramente por una webcam, ni siquiera le escucha, solo ve los subtítulos. ¿Qué? Las palabras apareciendo en la parte inferior de tu visión. Presumiblemente, espera, ¿estás diciendo que pudiste realmente escucharme todo este tiempo? ¡Oh! La A escucha su voz. O sea, Bueno, puedo escucharte mientras pueda verte. ¿Qué es eso de los subtítulos? Bien, ya sé que no estoy realmente hablando ahora mismo, dado que no puedo escucharme. Así que, o tengo también algún tipo de efecto alrededor de la mente, o me puedes escuchar porque tú eres tú, y dentro de esa cosa. Bueno, supongo que eso explicaría cómo puedo escucharte sin tener cuerdas vocales. Bueno, estoy seguro de que la fundación será capaz de descubrir si saldremos alguna vez de aquí. Sí, Hayward, ¿te molestaría si te pregunto algo? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué te parece tanto a Red Blood? No sé de qué hablas. Remo disfrazado de un gato. ¿De verdad piensas que entregarlo a la fundación sería una decisión correcta? Bueno, sí, ¿qué clase de pregunta es esa? Me refiero, ya sabes, que la primera cosa que harán es separarnos. Preferiría no ser puesto en una celda. Qué bonito. Sara, considera lo que somos. Si de algún modo lográramos escapar, creo que serían capaces de atrapar una computadora portátil inmóvil y un gatito. Además, preferiría que ellos nos encuentren antes de alguien más. Son lo mejor para nosotros. Que cualquier otro grupo de interés decidido a atrapar cosas como nosotros. Aún más, es lo mejor. No quiero dejar que el público sepa todavía. No lo sé, Stuart. Little. Simplemente suena como una mala idea. Sara, hay gente que conocemos allí. Gente que una vez que descubran quiénes somos, serían capaces de ejercer la suficiente influencia para que nos permitieran encontrarnos cada tanto. Diablos, quizás hasta nos coloquen en el mismo cuarto. ¿Por qué te opones tan vehemente contra eso? ¿Preferirías que la COG nos encuentre primero? Hay algo que sepas que La yo no. Claro, porque co. si la coalición oculta global lo que haría es destruirlos. Es que los Ah, destruirían coalición y oculta robada. No lo hay, es que eso lo que, ¿sabes qué? Olvídalo. Solo olvida que haya dicho algo. Bien, hey, ¿qué tal si nos vamos a dormir? Ya sé que he dicho eso todos los días hasta ahora, pero quizás ellos hagan algo mañana. Me parece bien. ¿Qué sabe Sara? O sea, ¿qué coño sabe Sara de la fundación? ¿Por qué la fundación les haría algo a ellos? O a ella, no lo sé, no lo sabemos. Porque la fundación de todos los grupos de interés son los únicos que los podrían incluso mantener juntos al haber sido miembros de la fundación. Y vamos, que les vendría de puta madre que la fundación le rescatase, que creo que eso es lo que pasó al final, no lo sé. Si no, no tendríamos estos datos. Bien. Vale, esto lo lees tú. Preámbulo. El registro toma lugar 3 horas y 12 minutos después. SCP-2999-B se aproximó a la consola de seguridad y revisó el metraje de la misma. Se documenta que SCP-2B ha observado la llegada de SCP-A a los laboratorios Prometheus. Varias pruebas que incluyen la transferencia de A a otros drones, el cierre de laboratorios Prometheus a través de censurado. Un momento. A, todo este tipo, o sea, está, mira, está B y A hablando, ¿no? Sí. Y, a, y ellos se supone que no saben qué son los drones y los robots. Oh, Dios mío, acabo de descubrir. Tisic. Vamos a recapitular. Crowley habla con Hayward cuando se convirtió en la máscara. Bueno, no, espera. Hayward ve a SCP-1903. Le dice mentalmente que vaya a una computadora de arriba. En la computadora encuentra este virus de la coneja. El tipo, su alma es intercambiada por la de otro ser y su alma real va a este gato en laboratorio Prometheus. El tipo no recuerda qué le pasó, no recuerda que vio a ese símbolo, con lo cual si lo volviera a ver, que es lo que ha pasado, no se acordaría. Solo sabe que murió en acto de servicio. El caso es, siendo este gato, en laboratorio Prometheus se vio rodeado de un montón de robots, que eran los que le habían creado ese cuerpo.
El tipo escapó a una habitación. Tiempo después se escuchó que los robots hablaban de alguna forma o gente hablaba con una voz artificial, que era la de A. Después dejaron que A, o sea, Sarah Crowley supuestamente, dentro de esta computadora, hablara con él. Y ahí ocurrió las últimas conversaciones que hemos leído. ¿Qué pasa? Que A está en negativa de querer que se entreguen a la fundación. Y... ¿No te acuerdas que SCP-2999-A, o sea, Sarah Crowley dentro de la computadora, controlaba los mismos drones que analizaban a el gato y a... Habían unos robots que eran los que habían creado su cuerpo y unos drones que eran los que les observaban a través de la ventanilla. Que eran como los malos, ¿no? Los del laboratorio Prometheus. Esos eran controlados por A. Por Sara. ¡Eran Sara! Pero si lo dijeron al principio del informe, ya, creo. Ya, pero... Pero yo me pensaba que era otra cosa y el gato este... Mira... Aquí básicamente el gato se acaba de dar cuenta que esos drones que les han ido observando durante tanto tiempo eran Sara. O sea, que a lo mejor de acuerdo que Sara era mala o que ni siquiera es la Sara real y es un producto del laboratorio de Prometheus. No lo sé, vamos a verlo ahora. Está buscando la parte de su software. Sí, pero él no lo sabía. Él se pensaba que eran pues personas de allí, pero no. Sara le estaba observando y le ha omitido eso. O sea, que es mala. La proyección... A ver... Se documenta que SCP-B ha observado la llegada de A a los laboratorios Prometheus. Varias pruebas que incluyen la transferencia de A a otros drones. El cierre de laboratorios Prometheus a través de censurado. La prevención de que agentes de la fundación accedan al piso. La creación de SCP-B por parte de A. Y la transferencia de A desde un dron Prometheus SCP a su computadora portátil. Se notó que la foto del empleado del mes ahora exhibe temáticas consistentes con sus alteraciones de video del momento. Es decir, que ahora la foto de empleado del mes no cambia a alguien con smoking, sino a alguien a lo mejor con alteraciones como parecía a la máscara esta de conejo y cosas raras, vamos. No a alguien elegante con smoking. Alguien más claro. Demacrado y con una máscara biológica. B le dice a... ¿Qué? ¿Q? ¿Qué? ¡Ah! Supongo que ibas a destruir a descubrir sobre todo esto eventualmente. ¿Y qué? Me refiero a hacer que termines aquí, era como pedirte que lo descubriera. El plan original era que todas las transmisiones tuvieran un dron mirándola fijamente. Fija y directamente. Pero no encontré el tiempo suficiente para ello. Estuve muy ocupada para mantener a tus amigos afuera. Pero realmente te hubiera asustado. Hubiéramos estado mucho, mucho más cerca. Tú no eres Sara, ¿no? No, soy Ridley. Me temo que no, lo siento. Me gusta cómo descubriste un poco sobre mí, pero nunca te diste cuenta de que simplemente podría haber abierto la puerta desde el principio. Eso siempre me atrajo. Es adorable. No. Y sigo para el gato, ¿sabes? Que me imagino un cara de gato. No, tú no eres Sara. No, puedo copiar sus recuerdos. Sin embargo, hizo que ser ella fuera tan sencillo. Estaba totalmente listo para ser tomado después de que tú la mata. Oh, lo siento que... La matara. De verdad, ella murió porque la dejaste ahí con él. Salvo que realmente cayeras con el viejo truco. ¡Mira allí! Estoy pensando que eso fue intencional. Vale, o sea, básicamente no, están A está culpando a B porque por su culpa murió Sara. Es decir, B, Hayward, le hizo caso a la 1903. Fue a la computadora, vio el código. Su alma fue transformada en el puto gato 50 años después. Pero lo que pasó en esa después de la entrevista... O sea, mira, ¿te acuerdas de la anterior entrevista? Que hablaba Crowley, Sarah Crowley con Hayward. Ese tipo no era Hayward. Fue lo que quedó después de Hayward. Es decir, su cuerpo controlado por otra cosa. ¿Qué pasa? Que después de esa entrevista... Hayward... O sea, el Hayward que no es Hayward... Tú me entiendes. El
El instrumento de la coneja mató a Sarah Crowley y seguramente infectó a todos los demás del sitio. ¿Qué Claro. pasa? Que eso, que 50 años después pasaron estos acontecimientos, revivieron al verdadero Hayward dentro del gatito y pasó todo esto. Y ahora le está explicando todo a 2099B, alias Exe, Doctor Hayward. Ha copiado los recuerdos de Sara, o sea. Entonces, ¿quién nos está hablando ahora? ¿Quizás la coneja? ¿La 1903? Creo que Quizás. sí. O el líder de 1903, no lo sé. A ver. Eso no fue intencional. Eso no fue intencional. Así que controlas todo allá afuera. Pensé que ya te lo había dado a entender. Y básicamente eres tú propagándote a través de todos ellos. La pausa. Aquí hay una pausa, hay una pausa. Una pausa muy larga. Sí, básicamente, ¿a qué quieres llegar? Me pregunto, ¿qué me detendría de simplemente matarte ahora mismo? ¿Y cómo harías eso exactamente? Con una palabra. Tienes que apretar Start. No estoy segura de entenderte. Es una palabra asesina. Si la escuchas, el resto de ti probablemente también lo hará. Estás mintiendo. Podría matarte a ti. ¿Cómo sería capaz de escucharte? ¿Cómo sabría siquiera si funcionaría conmigo? Ya la dije cuando no estabas aquí. Y sé que me escuchas. Hemos cantado. Funcionará. Sé que fue un error mencionar eso. ¿Esperabas que eso te tuviera que hecho sentir más sagrado por mí? Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Dila! No, no quiero. No, no, no. Quiero que apagues los drones, pero permanezcas en la computadora portátil. Claramente no querías que te atrapáramos. Estoy pensando que tu contención sería un mejor escenario. No, eso arruinaría todo. ¡Ahí! Así me gusta, Dr. Hayward. Sigue siendo un miembro de la Fundación SCP. Qué grande el Hayward, qué grande. Eso es eso. O la muerte. Elige tu opción. ¿Se lo piensa? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Qué hubieras esperado conseguir de esto? Yo no lo entendería si te lo dijera. Tus amigos están aquí de todas formas. Espero que hayas obtenido lo que buscabas. Te veré pronto en tu sueño. Espera, ¿a qué te refieres con te veré pronto? ¡Ey! ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? En ese Aquí momento. está. Pa, pa, y le empieza a pegar En así. ese momento, SCP-2999-B atacó a SCP-2999-A antes de que varios agentes del destacamento móvil MTF Ketchum Opera pegan a Se Ribbit interesaron al cuarto y rompieron a B por ahí. la fuerza del monitor A y SBA. Y removieran a Maldición, para que se SCP-2900. preservara el B. Ambas entidades se mantuvieron dóciles desde la contención y Déjame leer esta escenarios respuesta. violentos metal monos mirándose. De ingresaran al cuarto y removieran a SCP-2999-B por la fuerza del monitor de SCP-2999-A. El SCP-A permaneció en silencio hasta que fue separado del B. Ambas entidades se mantuvieron dóciles de su contención. Es que me estoy imaginando mientras pasa todo eso el video del macho alfa, así, pero con una computadora y un gato. En plan, un montón de agentes que entran de repente. En plan, 200 agentes entran solo para una computadora y un gato. Y dicen: ¡Ah! ¡Esto es el cuerpo que cabalgo! ¡Invicto! Y Y sale un empiezan a. grizzly de así y dice: ¡Invicto! Y lo sacan a patada. Le empiezan a pegar, tío. Conclusión: durante su contención, SCP-B manifestó la probabilidad de que A estuviera fuera de contención. B consideró la posibilidad de que A se subiera públicamente a sí misma a internet.
Ahora entiendo lo que una cosa que sé y que ahora grabaremos. Ahora entiendo, previo a los eventos documentados, con las propiedades de SCP-A, siendo transportados a través de imágenes de texto de SCP-A, así como la probabilidad de un evento BL, debido a la evidencia de la aparente habilidad de A para revivir y hacerse pasar por personal de la fundación fallecido o eliminado. Pruebas concretas de SCP-A apareciendo fuera de contención todavía deben ser encontradas. Es incluso más peligrosa si no es el mismo personaje, solo que, ¿sabes? A lo mejor es el mismo personaje, no lo sabemos. Pero básicamente es más peligrosa, muy peligrosa. Claro. O sea, que está en internet ahora mismo, vaya, tendremos que ver eso. Vamos a buscarlo de inmediato, de hecho, me dio curiosidad. Es que vas a flipar en colores, pero quedan más cosas. Ahí está la imagen que aparece. La tienen en internet. En internet, Es la imagen que aparece. ahora la Y veremos, es... la veremos en la tercera parte. Adiós. No se lo imaginan.